Estudios Lala Films presenta Zorro. En 1821 el virreinato de Nueva España se disolvió cuando los españoles se marcharon. Las constantes guerras hicieron que el territorio no conociera la paz y la opresión continuó. 20 años después de su lucha encorada contra el mal, un justiciero californiano siguió peleando por los pobres y oprimidos en la República Mexicana, blandiendo su espada en favor de la justicia. Para los soldados era un bandido, pero para el pueblo el único que defendió su libertad y se llamó El Zorro. Cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre de mal, él sabrá castigar, marcando la seta de zorro. Zorro, su espada no fallará. Zorro, la seta desmarcará. Seta de marcará. Zorro, 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 zorro. Los Ángeles, California Mexicana, 1841. Ese peón que atrapó el comandante hoy era salvaje como una fiera. Entre 5 tuvimos que sujetarlo. ¿Qué hizo, sargento? No pagó los impuestos, así que el comandante ordenó que lo encerráramos en el calabozo. Es dura la vida del soldado. Debería dedicarse a otra cosa. Lo que debería hacer es capturar al zorro. El nuevo comandante ha subido la recompensa a 2,000 pesos. Es lo primero que hizo al asumir hoy. ¿Cuál es el nuevo comandante? Si sigue igual como cuando estaban los españoles, es un tirano. Por eso debo atrapar el zorro y retirarme. Así ya no cumplo órdenes de nadie. ¿Y qué necesita para capturarlo? Nada. El zorro tiene suerte nada más. Pero que venga y verá quién es el sargento Pedro González. Lo enfrentaré yo solo. ¿Usted solo? Sí, solo. Y verá quién es más bravo de los dos. Se terminó el vino. Sí, es verdad. Pediré otra botella de vino. Carlota, otra botella de vino, por favor. Se acabó el crédito para usted, soldado. A no ser que lo pague usted, sargento. Oh, sí, Carlota. Compartiré mi botella de vino con el lancero. En ese caso, aquí se lo dejo. Gracias. Carlota es una buena chica, ¿verdad? Muy amable, sargento. ¿A qué se debe? ¿También está por quedarse sin crédito? No seas mala, Carlota. Si te casaras conmigo, renunciaría al ejército.
No, gracias, sargento. No podría privar al ejército de un militar tan talentoso como usted. Es así. Se muere por mí, aunque no lo reconozca. Debería cantarle algo, sargento. Usted tiene muy buena voz. Sí, es verdad. Tino, toque esa hermosa serenata. Es para ti, Carlota. Quiérenme mucho, dulce amor mío, y amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo. Tan separados viví. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados. Vivir tan separado, vivir. Es una canción muy bonita. Muchas gracias, sargento. ¡Mire quién ha llegado! ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? ¡Ignorante! ¿Acaso no sabe nada usted? ¡Tantos niños de Atocha! ¡Pero si es la señorita Velasco! Señorita Velasco, es un honor. Carlota, te ves maravillosa, tan hermosa como siempre. ¿Cómo está tu padre? Muy bien, gracias. Dedicado a la casa y al campo. Te presento a mi representante, el señor Hernán Otero. Encantado, señorita. Igualmente, ¿se van a servir algo? Vino para mí. ¿Y tú? Contestará bien, gracias. ¿Lo ve? Es Carmen Velasco, la mejor bailadora de todo México. Ahí está el cartel. Nació aquí, por eso la conocemos todos. La señorita Velasco no ha cambiado nada y no ha perdido su humildad, si hasta me preguntó por mi padre. Bienvenida a Los Ángeles, señorita Carmen, la tierra que la vio nacer. Muchas gracias, sargento. Una gran artista que ha conquistado toda América, desde los Andes hasta México. Salud, señorita. Son todos ustedes muy gentiles. Pensaba pasar desapercibida. Es una recepción que no olvidaré. Señorita Velasco, no la hemos visto bailar desde que se marchó de Los Ángeles. Y nosotros no salimos nunca del pueblo. Honraría mi posada si bailara algo para nosotros. ¿Y por qué no? Mi representante no se opondrá, seguro. Claro que no. Si usted tiene la gentileza de acompañarme con la guitarra, Tino.
Vaya manera de encontrarnos después de tanto tiempo. ¡Diego! ¡Qué alegría verte! Pero si estás igual que hace 10 años. Claro que no, pero tú sí que estás igual. Y eres toda una celebridad. Nada de eso. Ven a sentarte. Te presento a mi representante, el señor Hernán Otero. Hernán, este es mi amigo, Diego de la Vega. Nos conocemos desde hace muchos años. Desde que era pequeña, para ser más exactos. Un apellido muy respetado, señor de la Vega. Es un placer. El placer es mío, señor. Sin embargo, los presentes no pensarán lo mismo, pues ha interrumpido el baile de la señorita. Es verdad, don Diego. Ha llegado usted para el momento. Les pido a todos mil disculpas. Me sentaré a ver cómo continúas tu baile. Nada de eso. Tú bailas conmigo. Que siga la música, Tino. Carlota, vino por favor. Es una gran sorpresa. ¿Cuándo llegaste? En la diligencia de esta mañana, desde San Diego. ¿Tuviste buen viaje? Excelente, Diego. ¿Y tú cómo estás? Te ves fantástico. Supe lo de tu esposa y tu padre. Lo siento mucho. Dos pérdidas en tan poco tiempo. Así es. ¿Pero qué has venido a hacer a Los Ángeles? Nací aquí, Diego. Mi madre aún vive en Los Ángeles. Lo sé, pero ahora has triunfado y es muy famosa. Voy en tránsito hacia España. Hernán me consiguió una serie de presentaciones en Madrid. ¡Vaya, eso es grandioso! ¡Felicitaciones! Y antes de partir, quise devolverle a Los Ángeles lo mucho que me dio. Cuéntale, Hernán. Hemos traído 10.000 pesos. Una donación de Carmen para la reconstrucción de la vieja misión. ¿10.000 pesos? Eso es mucho dinero. El padre Ramón se pondrá muy contento. Su obra necesita de toda nuestra ayuda. Lo sé, pero corre mucho riesgo llevando tanto dinero. No te apures, Diego. Hemos tomado nuestras precauciones. Le pediremos al nuevo comandante una escolta militar hasta que el dinero llegue a la misión. ¿Lo conoce usted, don Diego? No tengo el gusto. Precisamente por eso vine al pueblo. Supe que hoy asumía el nuevo comandante, pero no sé quién es. El capitán Monasterio. Vinimos juntos en la misma diligencia. ¿Enrique Sánchez Monasterio? Un caballero muy amable. ¿No es así, Hernán? Así es. Discúlpeme, tengo asuntos importantes que atender. Diego. ¿Se va usted? Es que mi casa de aquí del pueblo está en refacciones y quiero ver cómo marchan las obras. Permiso. Pase. ¿Qué se le ofrece? El sargento García y el cabo Reyes ya se fueron a la playa para hacer los ejercicios tácticos. No regresarán hasta la noche. Perfecto. Mientras más alejados estén esos dos imbéciles, mejor. No los quiero cerca. ¿Alguna otra novedad? Su excelencia, el magistrado Piña, desea verlo. Dígale que pase. Hace apenas unas horas que asumió capitán y ya comenzó con sus artimañas de siempre. Me prometió que no habría nada de esto. ¿Qué asumimos? Querrá decir, usted como magistrado y yo como comandante. Por eso mismo, no debemos comprometernos. Todavía hay gente aquí que recuerda cómo nos echaron de California. No nos echaron, licenciado. Nos depuso el visitador. ¿Y qué diferencia hay? Lo noto alterado, licenciado.
¿Acaso mi consejero legal tiene algo para decirme? Ya no soy solamente su consejero legal, soy el magistrado del pueblo y su tutor. ¿Mi tutor? Recuerde que de no ser por mí, usted no estaría allí sentado, como nuevo comandante. Lo recuerdo. Lo tengo muy presente. Pero vayamos al grano. ¿Qué es lo que vino a decirme? Recién llegamos y ya ha metido un hombre en la cárcel. Es un peón que se negó a pagar los impuestos. Es un trabajador, no es un delincuente. ¿Y desde cuándo le preocupan tanto los campesinos? Desde que pertenecemos al gobierno mexicano y nos comprometimos a respetar sus leyes. Y las leyes de México defienden a sus campesinos. ¡Mentiras! Los gobiernos cambian, las mentiras no. Los peones están tan oprimidos con los mexicanos como lo estaban con los españoles. No me diga que se ha tragado el discurso. Hay que imponer disciplina y rigor para empezar a ser respetado. Los campesinos convirtieron a California en una tierra de desorden e insubordinación. Ese peón recibirá un castigo ejemplar. Será una lección para todos. Le advierto que si no sigue mis instrucciones no me hago responsable de su futuro político, Capitán Monasterio. Más le conviene no contradecirme. Usted intercedió ante el gobierno mexicano para que yo sea el nuevo comandante. Así que está tan comprometido como yo. Además, esta vez haremos todo legalmente. Nada, ni nadie, impedirá que yo sea el hombre más poderoso de toda California. ¿Qué piensa hacer? Por lo pronto, eliminar este pueblo de bandidos y criminales. Empezando por el zorro. ¿Todavía sigue apareciendo por aquí? Así parece. Está mencionado en los reportes de quienes me precedieron en la comandancia. Inclusive en los del comandante interino, el estúpido de García. Lo vi dejar el pueblo junto a otros lanceros. Yo los hice salir. No quiero que ni él ni el cabo Reyes echen a perder mis planes con sus estupideces. Dos perfectos imbéciles que en 20 años no han sabido procurarse un ascenso. ¿Cómo va a capturar al zorro? Por lo pronto colocaré esos carteles en todo el pueblo. He elevado la recompensa a 2,000 pesos. El resto del plan se lo contaré luego. Espero que sepa lo que hace. Por culpa del zorro, casi nos cuelgan. Y me imagino que no insistirá con su persecución con la familia de la Vega. Ellos aún son los hacendados más influyentes de California y excelentes contribuyentes. ¿Qué familia? Don Alejandro ha muerto y tengo entendido que Diego de la Vega enviudó. Pero está su hijo Don Fernando. Es joven pero tan respetado como su padre. Eso no lo sabía. Me retiro ahora, capitán. Tengo mucho trabajo que hacer. Nos vemos más tarde. Un momento, cabo Ramírez. A sus órdenes, capitán. Pase. Tome estos. Entregue el mosquete en la guardia y acompáñeme. Vamos a fijarlos por todo el pueblo. Señor comandante, le pido la palabra. ¿Acaso el prisionero tiene algo importante para decirme? No, solamente quiero un poco de agua. Se lo he pedido a los soldados y se negaron a darme. Dicen que es orden suya. Así es. Es injusto, no puede negarse a darme un poco de agua. Vaya, vaya, parece que tenemos un abogado aquí. Escúchame bien y que se te grabe. Tienes esposa e hijos. Si vuelves a cuestionar mi autoridad, te juro que te arrepentirás. A no ser que quieras que ellos paguen las consecuencias. No, señor comandante, con mi familia no. Así está mejor. Cabo, traiga un cubo de agua. ¡Ah! ¡Deliciosa! ¿Sabes? Creo que en el futuro los hombres pelearán por ella. Se vuelve necesaria en días tan calurosos como el de hoy. ¡Déjese mosquete! ¡Abran la puerta! ¡Alto! ¡Deme un anuncio! Colóquelos empezando por esta calle. Yo iré por allá. Nos encontraremos al otro lado de la plaza. Thank you.
¡Nos volvemos a encontrar, señor Zorro! Es un placer, comandante. Recién ha llegado y ha encarcelado a un pobre hombre. Vuelve con sus viejas costumbres, capitán. Esta vez no será nada fácil, Zorro. Deme la espada y se lo demostraré. Será mejor en otra ocasión. ¡Ramírez! ¿Dónde están nuestros hombres? ¡En la taberna, señor! ¡Vamos, deprisa! ¡Imbéciles! ¡Sabía que los iba a encontrar aquí! ¡Deprisa, tomen sus armas! ¡El Zorro ha aparecido! ¿Me buscaba, capitán? ¡El Zorro! Muy bien, señores. Son 4 contra 1. ¿Quién quiere ser el primero? ¡No se queden con la boca abierta! ¡Vamos! ¡Captúrenlo! ¡Vayan por él! Será en otra ocasión, sargento. ¡Lancer Ibáñez! ¡Sobre él! ¡Deprisa, idiotas! ¡Levanten sus espadas y peleen! Monasterio, no puedes enviar a los niños a hacer el trabajo de un hombre. Adiós, muchachos. ¡Yo te enseñaré, bravucón! ¡Imbéciles, estúpidos, idiotas! ¡A mi oficina, a todos, inmediatamente! ¿Y en estos soldados vamos a confiar nuestro dinero? ¿Se creen buenos soldados, no es así? ¡Pues no lo son! ¡Son unos estúpidos!
que en 20 años no han podido capturar al zorro. Y hoy nos volvió a burlar. ¿Qué tienen que decir a esto? Hace 20 años yo no estaba aquí. Yo vengo de Monterrey. ¡Silencio, imbéciles! Y se dicen militares. Fuera de mi vista, ahora mismo. Usted no, sargento. Espere un momento. Cierra la puerta. Tome asiento. He estado leyendo su legajo. Ha tenido una carrera interesante, por lo que puedo ver. Lo recuerdo bien, sargento. Era un soldado raso la última vez que estuve aquí. Y no muy destacado. Se le ofreció permanecer en el cuartel tras la independencia. ¿Qué lo llevó a tomar tal decisión? Los últimos enviados españoles eran corruptos. Estaba cansado de la opresión y hacía falta un cambio. Lo mismo le prometieron a todos, y ya ve que nada ha cambiado. Es más, estamos peor que antes. El comandante interino, el sargento García, cometió un error al rendir la guarnición. Debería haberse quedado a pelear y morir en nombre del rey de España. España nos había abandonado, y el sargento García quiso evitar un derramamiento de sangre, y no sé hacer otra cosa más que estar en el ejército. Eso parece más razonable. Por lo que leo aquí, todavía sigue sin destacarse. Atrasado en los ascensos, algunas deudas, desaseo en su persona y mucho tiempo en la taberna. También líos de faldas. ¿Qué tiene que decir a todo esto? Ahora que recuerdo bien, yo también leí su legajo. ¡Insolente! ¿Cómo se atreve a decir eso? ¡Soy su comandante! Debería degradarlo por su impertinencia. ¿Qué hacía en la taberna además de beber y beber? Fui a bailar a la señorita Velasco. ¿Y qué tiene que ver eso? Vino en la diligencia conmigo esta mañana. Le oí decir que trajo 10.000 pesos para la misión y que quiere nuestra custodia. ¿10.000 pesos? Es una locura. Las misiones están desapareciendo y nuestro gobierno se opone a ellas. Es mi deber impedirlo. A no ser que el dinero nunca llegue a la misión. Y usted va a ayudarme, sargento. ¿Y de qué forma? Vamos a hacernos con ese dinero. Si piensa robarlo, no cuente conmigo. Jamás robaría una iglesia. ¿Se atreve usted a desobedecer mis órdenes? ¿Acaso quiere que lo cuelgue por traidor? En cambio, si tenemos éxito, lo ascenderé a teniente. ¿Teniente? ¿Y qué debo hacer? ¿Azotar al monje? ¡Claro que no, imbécil! Déjeme pensarlo y veremos el mejor modo. Quizás le echemos la culpa al zorro o a ese idiota que tenemos en el calabozo. ¡Pase! Capitán, la señorita Carmen Velasco está aquí. Hágala pasar. González ya se retira. Y recuerde lo que hablamos, teniente. Señorita Velasco, es un honor tenerla aquí. Es usted muy amable en recibirme, capitán. Tome asiento, por favor. Gracias. He traído un donativo para el padre Ramón. Quiero ayudarlo con la reconstrucción de la vieja misión. Es usted muy generosa, por lo que veo. He oído que están expulsando a los franciscanos y me parece muy injusto. La obra de los frailes ha sido siempre muy encomiable. No se trata de una expulsión, sino que se le han confiscado todas las tierras de las misiones. El gobierno de la República no quiere que la iglesia interfiera en asuntos civiles. ¿Y qué pasará con la misión de San Gabriel? Ya fue loteada y vendida a particulares. Una corporación rusa explota esas tierras. Los frailes la abandonaron hace mucho, excepto el padre Ramón. ¿Él debe marcharse también? No, hasta que los nuevos dueños necesiten del predio de la parroquia. El sacerdote se ha mostrado obstinado en permanecer así. Y esos lo han respetado. Por ahora permiten que continúe a cargo de la iglesia. ¿Y qué piensa usted, capitán? ¿Respecto a qué? Respecto de ayudar al padre Ramón. ¿Va usted a desalojarlo? No, hasta que no reciba la orden de hacerlo. No tengo interés alguno en el fraile, a pesar de que ni siquiera tiene indios o actividades como en otros tiempos. ¿Y qué dice en particular respecto de escoltarme hasta la misión junto al dinero? ¿Lo hará? ¡Señorita, soy español! Y no olvidó las cosas buenas que ha hecho el padre Ramón por esta comunidad. Ni yo tampoco.
Propongo que ese dinero no solamente sirva para su subsistencia. Quiero ayudarlo a reconstruir la misión. Pero para eso se necesita crear trabajo útil que ayude a convencer a nuestro gobierno de que las misiones aún son necesarias. Como nuevo comandante, me propongo a conseguirlo. Comandante, no sabe cuán feliz me hace oír esas palabras. Este dinero está en muy buenas manos. Hoy mismo se lo entregaré al padre Ramón. Gracias por todo, capitán. De nada, señorita. Mi objetivo es que la justicia impere donde yo mando. ¡Lancero! Acompañe a la señorita Velasco fuera y llame a González. Señorita, buenos días. Así es, pase. Tengo un trabajo para usted. ¿Cómo está el prisionero? Tranquilo. Bien, dígale que ha quedado en libertad. Que sus ruegos me han tocado el corazón y que he dictaminado una amnistía para él. ¿De veras? Sí, y luego hágalo seguir por uno de nuestros lanceros para que averigüe a dónde va. Luego, que regrese y toque la alarma general. Que se alisten y preparen los caballos. ¿Comprendido? Sí, mi capitán. ¿Desde cuándo se ha visto hacer la venia con la cabeza descubierta, imbécil? Disculpe, perdón. Ah, pase, licenciado. Me he enterado de las noticias ya, así que el zorro ha aparecido de nuevo. Sí, y me ha dejado en ridículo por culpa de estos estúpidos que se hacen llamar soldados. Pero usted lo ha provocado encarcelando al mestizo. El zorro se enfurece cuando castigan a los nativos. ¿Y usted cómo sabe eso? Acaba de decírmelo el representante de la señorita Velasco. Estaba ahí afuera hablando conmigo mientras usted se entrevistaba con ella. ¿Qué ha hecho con el dinero? ¿Lo tiene ya? Veo que está bien informado. Sí, ya está en mi poder. ¿Y qué piensa hacer? Como funcionario de la República no puede escoltar a esta gente. Tampoco ayudar al monje oficialmente. Ni pienso hacerlo. La señorita Velasco ha confiado en mí y me ha entregado el dinero para que personalmente se lo lleve al cura. Tampoco puede hacer eso. Si es que el sacerdote sabe guardar un secreto, no dirá quién le ha entregado el dinero. Capitán. Es solo una broma. Ese dinero nunca llegará a la misión. He trazado un plan brillante. ¿Cuál? Acusaré al mestizo del robo del dinero. Diré que escapó con ayuda del zorro y mataremos dos pájaros de un tiro. Es arriesgado, pero si funciona la opinión pública se volverá en contra del zorro. Y usted se volverá muy popular. Veo que va entendiendo, licenciado. Le haremos un ofrecimiento a la Corporación Colinco para que por fin se deshagan de la misión de San Gabriel. ¿Los rusos de la cooperativa? Así es. Pagarán muy bien para recuperar el predio de esa iglesia. Es una molestia para ellos. ¿Pero no se le ha ocurrido pensar que si la toleran es porque no quieren tener un conflicto con Roma? Además respetan a la gente, que acude a misa, realiza bautismos y ayuda al sacerdote. Pero es terreno ocioso. Es una molestia para los cultivos y para nuestro gobierno. Otra vez está yendo demasiado lejos, capitán Monasterio. Tranquilo, licenciado, tranquilo. No nos veremos manchados bajo ningún concepto. El fraile será acusado por el robo del dinero. Cómplice del zorro y del mestizo. Algún día California estará en boca de todos, y nosotros quedaremos bien con Dios y con el diablo. Y además, eliminaremos tres pájaros de un tiro. Va, falló usted. ¿Ah, sí? Padre Ramón,
Carmen, hija mía. Los años han sido generosos. Bienvenida a la casa de Dios. Gracias, padre. Aunque hubiera querido encontrarlo en mejores condiciones. Ya lo ves, los tiempos han cambiado y no han sido los mejores, pero a ti te ha ido muy bien. Sí, padre. Dios ha sido muy generoso conmigo. Demos gracias por ello. ¿Qué has venido a hacer a Los Ángeles? Padre, voy en gira artística. He venido a saludar a mi familia y además a hacer un donativo para que pueda reconstruir la misión. Gracias, hija. Se aprecia tu gesto. No tengo ninguna ayuda. El gobierno considera que el trabajo de las misiones ha concluido. Supongo que con sus propias manos está tratando de mantener la capilla. Con algunos indios a los que tuve cuando eran niños. No se han olvidado y vienen a colaborar de vez en cuando. Otros han dejado la religión y eso es lo más triste para mí. Vivo en México, padre, así que oigo las cosas bien de cerca. El gobierno dice que no quiere más ayuda social, que la iglesia solo brinda limosnas y que no acostumbra a la gente a trabajar. Las razones son políticas, hija mía, pero no debes involucrarte. No se vería bien que una mujer se involucre en estos temas. Además, empañaría tu carrera artística y no queremos que eso ocurra, ¿verdad? No, no queremos. Pero me da coraje la mentira y la falsedad. Destruir esta que fue una gran obra. Mira por ti misma. ¿Recuerdas cómo era todo? Aquí los indios estudiaban y labraban la tierra. Abastecíamos a pueblos enteros con nuestros productos. Hoy, nada nos pertenece. Expropiaron todo, ¿no es así? Sí. ¿Y cómo logró quedarse aquí? Cuando mis hermanos abandonaron la misión, decidí quedarme hasta las últimas consecuencias. Pero no pudieron impedirlo, aunque quisieron. Y los dueños de las tierras respetaron esta iglesia. Muy valiente de su parte. Por eso le traje un donativo. Quiero proponerle una idea. ¿Cuál, hija? Los mestizos y campesinos siguen tan oprimidos como antes, pero ellos les hacen creer que no, que son los amos y que tienen derechos, que todo es culpa de los españoles y su tiranía. Con el dinero que le traje, usted puede cambiarles la vida, volviendo a inculcarles el trabajo. No me quedan tierras, pero quedan los galpones donde se hilaba. ¿Pero cómo agradar a las autoridades? No todos ven con desagrado su labor. Tenemos aliados impensados. Esta mañana ha llegado un nuevo comandante y me he entrevistado con él. Va a interceder ante sus superiores para hacerles ver que si les permiten trabajar, la gente estará más contenta y le quitará un problema al gobierno. ¿Pero qué ángel nos ha enviado el señor? ¿Quién es ese comandante? El capitán Enrique Monasterio. ¿Pero ese es el mismo capitán Monasterio que yo pienso? El mismo. Ese hombre es el mismo demonio. Perdón, señor. Es un hombre muy distinto ahora. Ya lo verá. Él le traerá el dinero que le dejé hoy. ¿Le dejaste el dinero a Monasterio? Sí, padre. Fui a buscar una escolta militar para evitar los bandidos y salteadores. Pero el comandante no quiso que se supiera. Levantaría sospechas. No puede haber ayuda oficial. Hija, te has comportado como una verdadera heroína. ¿Cómo puedo agradecerte? Tengo que confesarle algo, padre. Mi idea es no regresar de Europa. Aquí solamente hay tristeza y destrucción. Yucatán se ha separado, se convirtió en un estado independiente. Y hay guerras en todas las fronteras. No es la California que sueño. Si triunfo, enviaré por mi familia. Cuentas con todas mis bendiciones. Y una vez más, gracias por todo. Confiemos en tu buen capitán Monasterio para que no nos defraude. ¡Señor! Estupendo, Ibáñez. Vistas ya. Saldremos de inmediato. Sargento Pedro González reportándose, señor. ¿Y bien, sargento? El mestizo ya está en su casa y nuestro hombre está de regreso. ¡Excelente! Dígale a ese soldado que vaya a la mensajería. Que le diga al mensajero la dirección del mestizo.
y le entreguen el siguiente recado. Que el padre Ramón le requiere urgente en la misión de San Gabriel. Urgente en la misión. ¿Está entendido? Sí, señor. Bien, dígale otra cosa. Que el mensajero no diga que un soldado le contrató. Si lo hace, le daremos 100 latigazos. Ahora vaya y alístese, inmediatamente, que saldremos ya. Seguida, comandante. ¡Lancero! ¡Toque la alarma! ¡Alístese! ¡Saldremos hacia la misión! ¡Cabo! ¡Abra fuego hacia el muro posterior! ¡Puestos 2, 3 y 4! ¡Fuego! ¡Ensillen los caballos! ¿Pero qué ha pasado, capitán? Nada, licenciado. Hemos dado comienzo al plan. Supuestamente el zorro ayudó a escapar al mestizo. Y ahora vamos en su búsqueda. ¿Y a usted cómo le ha ido? Mejor de lo que pensaba. Los rusos aceptaron el precio y pagarán por el terreno de la capilla. Pero no quieren verse envueltos. Jamás lo hacen. Pero de todos modos son buenas noticias. Es mucho dinero el que hay en juego. Le recuerdo que para eso tiene que haber funcionado el plan y juzgado al sacerdote. ¡Usted lo hará! ¿Acaso no es el magistrado? Lo mantendrá al tanto. Cuando finalicemos aquí, concretaremos la operación. Capitán, el precio que hemos pasado es muy alto. ¿Agradecerán las autoridades de recibir tanto dinero? ¿Y quién dijo que recibirán todo? Declararemos el precio de la evaluación del terreno. El resto nos los quedaremos en carácter de comisión. Es suficiente para asegurarnos un buen retiro cuando finalicemos aquí. Piensa usted en todo, capitán. Estoy admirado. Por este atajo llegaremos más rápido a la misión. ¡Ese bosque de las sombras! Vayan con cuidado. Hay lugares donde el bosque no deja ver el sol. ¡No se separen! ¿Qué pasa, capitán? ¿Sacó a los niños a pasear? ¡Ahí está el zorro! ¡Lancero, síganme! ¿Qué pasa, capitán? ¿Por qué no detenemos? Ya hemos pasado por aquí. Estamos girando en círculos. Vea hacia allá. Reconozco ese paisaje. Le hemos dado la vuelta 2 veces. ¿Y qué haremos entonces? Desmonten y dejen los caballos aquí. Vayan hacia esa cima y vean por dónde va el zorro. Yo me quedaré aquí. Divídanse. Sargento, vaya hacia el norte. Cabo, hacia el sur. Lancero Ibáñez, hacia el este. Ya no siguen tornado. Veamos qué se proponen.
Eusebio, qué sorpresa. Vine en cuanto pude. ¿Acaso sucedió algo? Recibí su nota. ¿Mi nota? ¿Cuál nota? La nota donde me pedía que viniera cuanto antes. Yo no te envié ninguna nota, hijo, pero sé bienvenido. Gracias, padre. Si la nota hubiera llegado antes, no habría podido venir tan pronto. ¿Por qué? El nuevo comandante, el capitán Monasterio, mandó a prenderme. Recién hace unas horas ordenó liberarme. ¿Pero qué ha sucedido? ¿Te metiste en dificultades? Solamente reclamé por la suba de los impuestos. El comandante no ha parado de emitir decretos, subió los impuestos y ordenó una nueva recompensa por la captura del zorro. Entonces nuestro capitán Monasterio no ha cambiado nada. ¿Cómo dice? No te preocupes, Eusebio. Pasa y muéstrame la nota que recibiste. ¿Acaso me buscaba, sargento? ¡Zorro! Entrégueme la espada. Muy bien. Ahora podemos hablar. El comandante y sus hombres lo están buscando. Sí, los he visto desde la cima. Usted tiene que darme algunas explicaciones, sargento. ¿Explicaciones? El modo en que arrestaron al peón esta mañana. Son muy valientes todos contra un hombre solo, ¿no? Yo solamente cumplo órdenes, señor Zorro. Eso ya lo sabemos, pero ¿le gusta hacerlo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo piensa robar los 10.000 pesos de la señorita Velasco? ¿Cómo lo sabe? Yo sé todo, sargento. No sé cómo lo hará, o mejor dicho, no sé cómo lo haré. ¿Trajo el dinero el capitán? Supongo que sí, no lo he visto. Ahora vamos para la misión. ¿Y? Monasterio liberó al peón y simuló que usted fue a liberarlo. Luego le hizo llegar un mensaje para que fuera a la misión. Muy interesante. Empiezo a creer que a usted le gusta obedecer las órdenes de su comandante. Soy un soldado y debo obedecer. ¿También las órdenes injustas? ¿Qué le ofreció el comandante, sargento? Ascender a teniente. Lo felicito. Vaya manera de lograr un ascenso robando la iglesia. Señor Zorro, no voy a cumplir las órdenes del monasterio. Voy a traicionarlo. Créame, hasta ahora no le he mentido en nada. Lo sé. Sabía casi todo antes de que me lo dijera. Es usted un buen hombre, sargento. ¿Y? ¿Has visto algo? Nada. El zorro no está aquí. Allá está el sargento. No hay rastros del zorro, sargento. Aquí no hay nadie. Bueno, entonces volvamos a avisarle al comandante. Síganme. Este árbol está muy grande ya. Sí, es cierto. ¿Recuerdas todo lo que se cultivaba aquí? Y hasta teníamos curtiembre. Ven, volvamos adentro.
No confío en la actitud del capitán Monasterio. Algo se trae entre manos. Ya casi es la hora del Ángelus. ¿Quieres tocar la campana como en los viejos tiempos? Por supuesto, padre. ¡Pavo! ¡Lancero! ¡Revisen los jardines y el cementerio! Llegó el momento, sargento. Es muy fácil lo que tiene que hacer. Meta esto dentro del sagrario y asegúrese de que nadie lo vea. Yo haré salir al monje. Vaya, vaya, vaya. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Pero qué reunión más interesante? ¿Acaso el mestizo vino a pedir perdón por sus pecados? Usted debería hacerlo, capitán. ¿Qué se propone? Este indio huyó de la cárcel con ayuda del zorro, quien se robó 10.000 pesos que eran para la misión, padre. Yo no vine de la cárcel. Usted me liberó. Eso me dijo Eusebio. También me dijo que recibió una nota para que viniera aquí, pero por cierto yo no le he enviado ninguna nota. ¿Y dónde está el zorro? Lo hemos seguido hasta aquí. El zorro no está aquí. Insisto en que me dé una explicación, capitán. ¿No hay rastros del zorro? En el cementerio no está. La sacristía tampoco. ¿Dónde está tu cómplice? ¿Qué hicieron con el dinero? No sé nada. ¡Mientes! ¡Lanceros! ¡Revisen palmo a palmo cada rincón, cofre o baúl! No puede hacer eso, protesto. ¡Puedo y lo hago! Impongo desde este momento la ley marcial en esta misión. ¡Lancero! ¡Ate al prófugo! ¡Y llévelo al cuartel! Muy bien hecho, Carrasco. Lancero, lleva al prisionero a Los Ángeles y si se cae, que se raspe todo. Después de usted, padre. ¿Y bien? ¿Hallaron algo? Nada, capitán. Cabo, revise todo, también el sagrario. Sacrílego, ¿cómo se atreve? Silencio, padre. ¿O acaso oculta algo? Adelante, cabo. Nada, capitán. ¿Cómo que nada? ¿Estás seguro? ¿Acaso pensaba encontrar algo, capitán Monasterio?
padre Ramón, queda usted arrestado. ¿Bajo qué cargo? Encubrir al prisionero. Permanecerá aquí y no podrá salir hasta que su cómplice haya confesado. Cabo, sargento, sigamos con la búsqueda. Zorro. Tranquilo, padre. Yo tengo el dinero. ¿Lo robaste? No. Lo escondió el sargento González. Se lo quitó al capitán Monasterio para que no lo encuentre. Él está ayudando. Ese hombre tiene mis bendiciones. Pero estoy prisionero aquí. ¿Cómo puedo ayudar? No se apure, padre. Monasterio quiere desalojarlo, así que mientras más tiempo permanezca aquí, mejor. Zorro, he vivido mucho tiempo aquí sin dinero. Agradezco el gesto de la señorita Velasco, pero quiero que ese dinero vuelva con ella o con los pobres. Con quien sea, menos con el comandante. Así se hará. ¿Y bien? ¿Algún rastro del dinero? ¡Sigan buscando! Estamos rodeados, están por todas partes. Será mejor que me vaya entonces. Por allí no. Déjame ver. ¿Por dónde entonces? Tengo una idea. Padre Ramón. Padre Ramón. Lamento mucho las molestias que le estoy ocasionando. Es una situación lamentable, pero debo cumplir con mi deber. ¿Lo entiende usted? Sabía que lo haría. Padre, ¿sabe usted dónde está el zorro? ¿Y el dinero? El mestizo debe haberlo escondido. ¿O acaso se lo dio a usted? Entienda entonces que usted está bajo sospecha. Dinero robado, un prófugo refugiado en la iglesia y un forajido que... ¡El zorro! ¡Qué buen observador, capitán! ¡Lanceros! ¡Aquí está el zorro! ¡A por él! No se preocupe, el dinero está a salvo. ¡Adiós, comandante! ¡A los caballos! ¡Pronto! ¡Que no se nos escape! ¡Va por el camino real! ¡Tras él! ¡Deprisa! ¿Qué pasa, capitán? ¿Por qué no detenemos? ¡Que se lo lleve el infierno! ¡Sigamos hacia el pueblo! Buenas tardes, señorita. Zorro. Lamento importunarla, pero el padre Ramón le envía este dinero, el que usted había donado para la misión. Cree que así estará en buenas manos.
No lo entiendo. El capitán Monasterio la ha traicionado y ha causado mucha desgracia al padre Ramón como a otras personas. ¿Lo entiende usted? ¿Y qué debo hacer? Parto cuanto antes de Los Ángeles y en cuanto tenga la oportunidad de avisar al gobernador. Él sabrá lo que tiene que hacer. Y no cuente a nadie de la suma que lleva. Solamente le traerá problemas. Gracias, señor Zorro. Fue un placer, señorita. Y ahora, si me disculpa, debo irme enseguida. ¿Volveré a verlo? Adiós, señorita. ¿Mandó llamar mi comandante? Sí. Lleve al prisionero al patíbulo y ordene a los lanceros que se apresten con los mosquetes. ¿Que se apreste con los mosquetes? Sí. Va a ser ejecutado inmediatamente. ¿Ejecutado? ¿Sin previo juicio? Ya se ha dictado sentencia. Ahora haga lo que le ordeno. Sí, señor. Aquí está el prisionero, comandante. Se te ha encontrado culpable de encubrir la fuga de un criminal y ladrón como lo es el Zorro. También de robar el dinero de la misión. El veredicto ha sido la pena de muerte. ¿Tienes algo que decir? ¿No sería conveniente llamar al sacerdote para que pueda confesarlo? ¡Ja! ¡Pero qué buena idea! ¿Y a quién llamamos? ¿Al padre Ramón? No, podría ser padre Simón, que tiene allí... ¡Silencio ya, baboso! ¡No quiero más demoras! ¡Toque el redoblante! ¡Firmes! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡El Zorro! ¿Qué esperan, estúpidos? ¡Disparen! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Un momento, señores. Hay algo que deben saber. El dinero fue devuelto a la señorita Velasco, quien ya partió siguiendo su viaje, y dará cuenta a las autoridades de este robo. ¡Pues no se nos escapará esta vez, señor Zorro! No tan rápido, capitán. Este condenado es inocente, y si no algo aprecia su carrera, suéltelo de inmediato. Comandante, hemos perdido. El Zorro tiene razón. Si matamos a ese hombre, estaremos en serios problemas. Tienes razón. Nuestra situación se agravaría. ¡Liberen al prisionero! ¡Vamos! Estás libre, puedes irte. En
En cuanto a usted, Sor... ¿Dónde está? No sé, no está. Ya sé que no está, pregunté dónde está el zorro. Pero comandante, hace un momento estaba ahí. ¡Idiota! ¡Todo por su culpa! Lo mejor que pudo pasar es que apareciera el zorro. De haber fusilado al mestizo estaríamos en problemas. Pero no lo hicimos, así que no hay de qué preocuparse. ¿Y el sacerdote? ¿Se da cuenta que debemos deshacer el acuerdo con los rusos? Lo indultaremos, como hemos hecho con el mestizo. El plan falló por la incompetencia que me rodea. Todavía me preocupa que la señorita Velasco dé cuenta a las autoridades. Al menos lo bueno es que si va para Monterrey no encontrará al gobernador. ¿Por qué? Porque el gobernador está de inspección. Acaba de llegar un mensajero a Buenaventura informando que el gobernador está en San Juan Capistrano. Es probable que quizás llegue de la noche o que ya haya salido para allí. ¡Demonios! Demasiados problemas para el primer día de gobierno. ¿Verdad, capitán? Solamente necesito al zorro. Nena, ¿entiendes tú mi penar? Creo que voy a enloquecer. Sabes que nadie es un ángel para siempre. Parezco malo cuando todo anda mal. Este amor tan zorro no es una virtud. Oh Dios, no he de vivir si no estás tú. Muy bien, ¿te gustó Araceli? Es una hermosa canción, Fernando. ¿Vieron? Dicen que tengo muy buena voz. Igual no te dediques a cantar, irá mejor siendo hacendado. Ya lo creo, cada día mi padre me delega más de sus responsabilidades. ¿Cómo cuidar a princesa? ¿Cómo cuidar a princesa? ¿Dónde está princesa? Hace instantes estaba pastando por allí, pero creo que se alejó. Es la yegua favorita de mi padre, se disgustará si se pierde. Solo nos descuidamos unos minutos. Vamos a buscarla. No, Benicio. Mejor llévate a Araceli en el carruaje. Yo buscaré a Princesa y los veré más tarde. No vamos a dejarte solo, Fernando. Él tiene razón. Te llevaré a Tocino. Y Princesa no puede haber sido muy lejos. Gracias, Benicio. Les avisaré en cuanto la encuentre. Hasta luego, Fernando. Suerte, amigos. ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Princesa? Pero, ¿cómo llegaste hasta ahí?
has hecho muy bien, tornado amigo mío. Te has ganado tu merecido descanso. Ahora ve con Bernardo. ¿Cómo lo supiste? Lo sé hace mucho tiempo. Mucho tiempo, hijo. Nunca me dijiste nada. Creí que si tú pensabas que yo debía saberlo, tú mismo me lo dirías. ¿Tan importante para ti es que yo siga siendo el zorro? Para mí y para toda California. No hay más ley que Monasterio. Es un malvado y un canalla. Si permanece en el poder, nuestro país marcha a la ruina. Soy un viejo loco, siempre soñando imposibles. Un viejo debe asirse a sus sueños siempre, tan desesperadamente como a la vida. Te quedan muchos años todavía, padre, para soñar y vivir. Entonces, mi padre es... el zorro. Todo comenzó hace mucho, con Guillén de Lampard, irlandés. Fundó la Legión del Zorro que se proponía liberar a indígenas, negros y mestizos en el Nuevo Mundo. A él se le atribuye la frase, si no puedes vestir la piel del león, entonces viste la del zorro. Y firmaba con una Z, marcando a sus ajusticiados. ¿Y qué sucedió luego? La legión fue expandiéndose y algunos regresaron al viejo mundo. Por eso desde hace siglos siempre ha habido un zorro, luego en la corte de España y también en la de Inglaterra. En mi paso por la universidad es donde supe estos relatos. ¿Y decidiste ser el zorro? Decidí levantar la bandera de la justicia. El zorro debe existir mientras existe la injusticia. La legión la denominaba la orden del sentimiento de hierro. Por eso siempre ha habido un zorro. Hasta hoy fui yo, mañana serás tú mismo. ¿Mamá lo sabía? Claro que sí, hubiera sido imposible ocultárselo.
también tu abuelo, y Bernardo. ¿Bernardo? Sí, Bernardo. De hecho, es un gran colaborador del Zorro. Se ha hecho pasar por él varias veces. Es por ello que lo hacemos pasar por sordo, para que pueda oír todo sin despertar sospechas. Ahora lo comprendo. No solamente entera a la familia, sino también al Zorro. Pero, ¿por qué saliste hoy? Por la misma razón que nació el Zorro, el Capitán Monasterio. ¿El nuevo comandante? Él ya fue comandante cuando aún gobernaban los españoles. Es por ello que mi padre, tu abuelo, me pidió que renunciara a mis estudios y volviera a Los Ángeles. El Zorro hizo que lo destituyeran y lo enviaran a España. ¿Y cómo habrá obtenido nuevamente el puesto de comandante? ¿Y para el gobierno mexicano? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero de una cosa puedes estar seguro. Ha venido a vengarse el Zorro. Ha colocado anuncios ofreciendo 2.000 pesos por su cabeza. ¿Se enfrentaron? Sí. Solamente para recordarle que si vuelve con sus injusticias, el Zorro estará ahí para combatirlo. Esta vez yo voy a ayudar al Zorro. Tengo que utilizar todo lo que aprendí en la Academia de España. Más lo que tú puedas enseñarme. Hay algo más que debes saber. ¿Qué es? Monasterio estaba convencido que yo era el Zorro. Tenemos que asegurarnos que haya olvidado sus sospechas. Vamos, comenzaremos tu entrenamiento de inmediato. Debes recordar cada una de las cosas que aprendiste en la Academia Militar en España. La misma donde estudié yo y con mis mismos maestros. He renunciado a la carrera y me he convertido en un hacendado como tú, pero mis conocimientos están intactos. Mejor entonces. Ahora te probaré con la espada. ¿Listo? ¡Ale! Muy bien, no está nada mal. Ahora pasaremos a la fase siguiente. ¿Cuál es? El látigo. Es tu turno. Arriar ganado tiene sus compensaciones. Y siempre con estilo. La ropa del Zorro. Tan negra como la noche que te ocultará de tus enemigos. ¿La quieres? Claro que sí, padre. Pues debes ganarla. No basta con vestir la ropa del Zorro. Hay que adquirir el sentimiento de hierro. Hace años viajé por Nuevo Aragón. Allí esperaban al Zorro. Los nativos lo creen en la reencarnación del espíritu del lobo negro, que vendría a liberar a los oprimidos. Yo tengo el sentimiento de hierro, tanto o más. Entonces demuéstramelo. Ahora soy tu adversario. Debes combatirme a vencer. ¿Estás listo? Estoy listo, padre. En guardia. A nosotros. La dejé caer. No la dejaste caer, se te cayó. Fue un accidente, se me resbaló. ¿Cómo que se te resbaló? ¿Acaso tienes aceite en la mano? En realidad yo puedo dejarla caer cuando lo deseo. Estudié en la misma escuela que tú, nadie puede vencerme. Excepto tu padre. Tu papá pudo. Vamos de nuevo. ¡Ale!
Bien hecho, hijo. Estás preparado. Eres digno de llevar la máscara del zorro. Voy a cambiarme y luego me voy a la misión de San Gabriel. Encárgate de que Tornado tenga suficiente grano. Ve tranquilo, padre. Buenos días, soy el capitán Enrique Sánchez Monasterio, comandante del pueblo de Los Ángeles. Fernando César de la Vega, encantado de conocerlo. ¿Es usted el hijo de don Diego? Sí, lo soy. Entiendo. ¿Está su padre en casa? No, fue a la misión de San Gabriel. ¿Puedo ayudarlo en algo, capitán? No, es a su padre a quien busco en realidad. Pues lamento que no esté en casa. ¿Desea pasar a esperarlo? ¿Cree que se demorará mucho? Pues no lo sé. No hace mucho que salió. Entonces, debo ir a buscarlo. Tengo que hablar con él. ¿Tan urgente es? Hay algo que deseo discutir con él. ¿Qué es eso? Una vieja cuenta pendiente entre su padre y yo. ¿Algo muy importante? A su debido tiempo lo sabrá, joven de la Vega. Ahora debo irme. Ha sido un gusto conocerlo. Con su permiso. Don Diego, ha pasado mucho tiempo. Es toda una sorpresa, ya lo creo. Veo que está nuevamente en el ejército y con el rango de capitán. Y otra vez al mando de la guarnición. Diego de la Vega, queda usted arrestado. ¿Puedo preguntar, ojo, a qué cargo? Eso ya lo sabrá más adelante. Ahora marche, iremos al cuartel. ¿Qué se propone esta vez, capitán? Limpiar mi nombre. La salida de mi gestión anterior no ha sido de lo más elegante. ¿Y cómo piensa lograrlo? El gobernador, don Pablo Ferrara, llegará de San Juan Capistrano esta misma noche. Y después de muchos años, le entregaré al único bandido que no ha podido ser atrapado ni por los españoles ni por los mexicanos. Les entregaré al zorro. ¿Otra vez, capitán? ¿No tuvo suficiente con su intento anterior? Esta vez no fallaré. Tengo la evidencia suficiente para condenarlo, señor Zorro. Puede que no haya acertado con mi disparo esta mañana, pero es lo de menos. ¿Y cuál es esa evidencia? Los reportes son contundentes. Todavía no puede explicarse cómo es que cuando el zorro aparece, usted no es visto por nadie.
E inclusive, cuando usted está en otros sitios, el zorro también es visto así. Eso incluye Monterrey y San Juan Capistrano. No crea que le he perdido la pista en todo este tiempo, don Diego. Capitán, esto es una locura. Dígaselo al gobernador esta noche. A propósito, ¿cómo es que ahora trabaja para los mexicanos? Hasta donde recuerdo, el visitador lo había enviado de nuevo a España. Fui sometido a consejo de guerra en Monterrey y me deportaron a España destituido, junto al licenciado Piña. Desafortunadamente, el barco en el que viajábamos fue atacado por piratas, pero los prisioneros nos libramos y ayudamos a combatir. Salvé la vida del capitán, quien al ser rescatado en alta mar, nos dejó nuevamente en tierra. ¡Qué afortunado! Ya lo creo. ¿Recuerda que el licenciado Piña yo lo había traído desde México? Pues bien, allá fuimos e hizo valer sus influencias. No fue difícil unirnos a las tropas de Santa Ana a favor de la independencia. Madrid me habría dado la espalda. Vaya, entonces abrazó la noble causa de los libertadores por convicción. Muy gracioso. Pero he estado siguiendo sus pasos. Esta vez no se me escapará. Descubra esa caja que está ahí. Encontrar unas ropas como las que viste el zorro. ¿Piensa usted en todo, verdad, capitán? Naturalmente. Y vistas de inmediato. Las 10 de la noche y sereno. Todo tranquilo. Capitán, insisto en que esto es una locura. Ya lo veremos. Por lo pronto debo decir que tengo al zorro en mi prisión. Y usted es el salvoconducto para mi ascenso y recupero de mi reputación. Voy a implantar la ley y el orden en Los Ángeles dando un ejemplo ahorcando al zorro. ¿Qué dirán cuando ahorcando a Diego de la Vega desaparezca el zorro? ¿Todavía dirá que es un error? Claro que no. Y no vivirá para saberlo. Luego seré coronel, y por qué no en un futuro gobernador. Ya lo verá usted, señor zorro. No voy a descansar hasta convertirme en el hombre más poderoso de toda California. ¡El zorro! ¡Ahora sí! ¡Eres mío! ¡Lanceros, a mí todos! ¡Aquí está el zorro! Capitán, el sargento García regresó. Viene escoltando al gobernador y está en la puerta de la ¡demonios! Pero, ¿qué sucedió aquí? ¡El zorro está aquí! ¡Va hacia el patio trasero! ¡Sargento, si el zorro escapa, será usted el responsable! Y usted quédese quieto, don Diego. Yo lo cuidaré personalmente.
¡Imbécil! ¡Por poco y me da! ¡Cabo! ¡Sígame! ¿El zorro? ¿Qué estaría haciendo aquí? Bueno, yo quise avisarle. ¡Lanceros! ¡Liberen a De la Vega! ¡A los caballos! ¡Pronto! ¡Capturemos al zorro! Felicitaciones, zorro, y gracias. Ya soy parte de la Orden del Sentimiento de Hierro. Solo un último combate. A todo nada, ¿listo? Listo. Ya tienes el sentimiento de hierro. Habrá más trabajo para el Capitán Monasterio. ¿A qué te refieres? Va a tener que doblar el valor de la recompensa. Estás tú.
digna de reyes y sé que yo no. ¿Qué puedo yo hacer si sé que te amo? Sentimiento de hierro, herencia de ayer. No quiero perder porque sé que te amo, nena. El mar te envuelve en su espuma. Suena el acero de espadas al tocar. Y a veces me encuentro, Señor, lamentando errores que quisiera olvidar. Este amor tan zorro no es una virtud. Oh Dios, no he de vivir si no estás tú. Dios, no he de vivir si no estás tú. No, no. Bienvenido a Los Ángeles, Capitán Pascuale. Lancero Pedro González a sus órdenes. Gracias, Lancero. En cuanto el Sargento García me pase las novedades, pasaremos revista al cuartel. ¿Está lleno de bandidos y salteadores aquí? Solamente el Zorro, pero nadie lo considera un bandido. Acompáñeme, Lancero. Veo que hay mucho trabajo para hacer en este pueblo.